Desde el más pequeño hasta el más grande saludó a la militancia sandinista que participaba en la caminata que sábado a sábado se realiza en la ciudad tres veces heroica en saludo al 4419. En esta ocasión, el recorrido fue en el Distrito 1, barrios emblemáticos en la lucha del Frente Sandinista. Y prácticamente en el territorio permanente del comandante Francisco Rivera y de las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y de cara al 4419 estamos rindiendo homenaje a estos barrios heroicos, a este pueblo heroico, y esperando con ansia el 44 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista. La militancia sandinista camina hacia el siempre más allá, hacia el 4419, celebrando y conmemorando la gesta heroica de nuestros héroes y mártires. Siempre firme en la lucha, ¿verdad? Apoyando el Frente Sandinista, el único partido que ha garantizado la estabilidad del pueblo. Demostramos la paz, la armonía que hay en nuestra población, en nuestra militancia, en nuestro pueblo, celebrando siempre la gesta heroica de nuestros héroes y mártires. Estamos recordando este julio victorioso con toda la militancia y la población que se unen para festejar, homenajear, conmemorar, ¿verdad?, una gesta heroica del julio victorioso. El compromiso como nicaragüense, como estiliano, es ese compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional que está de cara a todas las reivindicaciones sociales que estamos conquistando a través de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, todas las reivindicaciones sociales, políticas, culturales, en beneficio del interés general de la nación. El ambiente revolucionario se vive en cada caminata. La militancia está más que comprometida para continuar con este proyecto revolucionario para que los principales protagonistas sigan siendo las familias más desfavorecidas. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.